Bueno, voy saludando aquí a la gente de YouTube, del canal de Paisaje Íntimo y dándole las bienvenidas en esta nueva transmisión, eh, en este nuevo capítulo de Fotografías del Alma, eh, capítulo 13, donde vamos hablando de fotografía, donde vamos hablando de... Eh, de cosas que van un poco vinculadas a la fotografía, pero no tan directamente. No hablamos demasiado de técnica, no hablamos demasiado de revelado, ni cosas así, ni retoques, sino que nos vamos un poco en la reflexión, donde este es un programa que siempre digo, yo creo que hay muchas más preguntas que respuestas. Eh, yo creo que al final todos salimos con muchas más inquietudes y es un poco una invitación a que reflexionemos sobre ciertas cosas, sobre ciertas eh, materias que de repente las asumimos como tal y no les damos esa cerrapasada ese, ese mental como para ver si realmente son así o no es así. Hoy día una frase que le vamos a dedicar un buen rato para hablar es menos es más, por ejemplo. Una frase que yo creo que todos repetimos y hemos repetido como mantra en algún minuto, eh, y quizás sin tener muy claro qué significa o si aplica, cuándo se aplica, si aplica para todas las cosas, en fin. Entonces, eh, el capítulo de hoy es una continuación del capítulo anterior, donde nos dedicamos un rato a definir o tratar de establecer qué era el minimalismo, de dónde venía, de quién inventó este nombre, cuál era un poco la corriente, <coughs> perdón, la corriente fundadora. Vimos que venía un poco desde la arquitectura, que venía desde la escultura como materias principales. Por ahí, por eh, la década del 60, en Estados Unidos, nacía este movimiento y eh, se iba un poco desparramando después a, a, distintas, a distintas áreas, de, 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 digamos, de artísticas. Eh, Voy solamente amigos, eh, aviso, como saben, siempre estoy a doble conexión, por lo menos los primeros minutos, porque hay gente en Instagram que les voy pasando el dato, que la transmisión se va a hacer a través del canal de YouTube de Paisaje Íntimo. Ya estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de Paisaje Íntimo y me conecto unos minutitos a través de Instagram por si alguien quiere pasarse y acompañarnos, porque es mucho más fácil avisar a través de, esa, de esta plataforma, digamos, eh, sobre las transmisiones que se hacen en YouTube. Bueno. Eh, voy saludando, voy viendo las cosas que me voy recibiendo acá en el chat. Por ejemplo, eh, Sebastián eh, Sofía Aguirre, saludadas un rato. Javier Delgado también, muy buenos días desde Nueva Zelanda. Gonzalo Lozano nos, nos acompaña desde España. ¿Cómo estás? Ah, <laughs> gracias Gonzalo. Eh, siempre se me olvida, pregu ah, siempre pregunto si se ve y se escucha bien. Eh, qué bueno que ahora me respondiste sin tener que hacer la, la, la pregunta, se me había ido. Así que qué, qué bueno que sea así. Gabriel Batalia, también desde Argentina, siempre nos está acompañando. mírala Isabel Macay. ¿Cómo estás Isabel? Qué gusto tenerte por acá eh, y que nos acompañe un ratito en esta transmisión que estamos haciendo a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, eh, el mate, la materia que nos reúne hoy día, ya, ya lo anuncié, pero hago un repaso rápido, es hablar de un tema que quedó a medio camino la semana pasada. Nos planteamos la pregunta de si el minimalismo es el principio o el final del camino. Eh, es una pregunta un poco tramposa porque en realidad siempre yo creo que al final la mayoría de las preguntas se responden con un depende. Eh, y este no va a ser el caso distinto, pero vamos a ver un poco cuáles son las ventajas, no sé si las ventajas, pero la, eh, las complejidades que vamos a asumir si decidimos, si llegamos a expresarnos de manera minimalista y si queremos empezar a complejizar. Y también las eh, desventajas y ventajas que podemos tener si decidimos quedarnos un poco habitando el minimalismo. Es decir, mira, encontré un tipo de expresión y me voy a desarrollar en este toda mi vida. Me voy a mantener gran parte de mi vida acá porque me es mucho más fácil trabajar con pocos elementos que con muchos elementos. Vamos a ver un poco eh, distintos matices sobre esto y vamos a ver bueno también eh, que, qué les parece a ustedes. La idea es que también a través del chat vayan eh, conversando y contándome un poco sus impresiones. Esto no hay verdades en, esto, en este programa, solo hay reflexiones, solo hay preguntas, no hay ninguna verdad establecida previamente, sino que la idea es que en conjunto vayamos eh, contestando ciertas preguntas que se van planteando y vayamos viendo eh, si encontramos una respuesta. Siempre va a haber alguien que va a tener quizás algo que aportar, un granito de arena que va a ayudarnos a todo a hacer esta como construcción conjunta. De, 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 de respuesta a la pregunta que se plantea que en este caso es el minimalismo es el principio o el final del camino voy despidiéndome de Instagram amigos eh, solo me conecto unos minutos para hacer la invitación a que nos acompañen a través del canal de YouTube Paisaje de íntimo pero corto la transmisión acá y, y ya me quedo transmitiendo a través de YouTube así que invitados canal de YouTube Paisaje de íntimo ojalá nos puedan acompañar chao amigos de Instagram y finalizar vale bueno, ahora me concentro con ustedes, amigos, completamente, eh, la bonita, la hermosa Patagonia, eh, Isabel Macay nos está saludando, qué, qué maravilla, yo no conozco todavía para allá, eh, mi amigo Francisco Negruni me tiene invitado hace mucho rato, espero en algún minuto poder arrancarme y con el tiempo suficiente para poder explorar un rato y dedicarle a ver qué sale fotográficamente hablando. Bueno, no me voy a alargar mucho más, eh, para que vayamos ya con la presentación, vayamos un poco viendo la materia que tengo preparada para el día de hoy, y eh, antes sí quiero pasar un avisito, que lo voy a reiterar después, pero en, el, en Facebook, eh, venía anunciándolo ya en los capítulos anteriores, pero ya creé un grupo que se llama Comunidad Paisaje Íntimo, que es un grupo de, de quiero construir un espacio donde la comunidad esta pequeña comunidad no somos muchos pero somos siempre entusiastas siempre están los mismos amigos aquí acompañando nos podemos encontrar y también un, una plataforma donde yo pueda avisar porque ustedes saben que soy un, son un poco intermitentes en mis transmisiones de repente una semana sí una semana no a veces un martes a veces un miércoles a veces un domingo entonces eh, mi idea es generar este espacio donde podamos compartir material, reflexionar en conjunto, ustedes pueden sugerirme que, qué materia les interesa, les parece atractiva y de pasada también eh, mantenerlos informados de cuándo hay transmisión, de cuáles son los temas, etcétera, etcétera. Así que el, el enlace lo voy a dejar por ahí en algún minuto, pero eh, si, si buscan comunidad paisaje íntimo, un grupo de Facebook que se llama comunidad paisaje íntimo, seguramente van a encontrarlo porque es un grupo abierto. Eh, Aquí tienes tu casa. Isabel Macay me viene hace rato tentando con ir para allá. <laughs> Gracias, Isabel. Eh, aparte tengo un descuento. <laughs> te acordarás cuando te hice la entrevista de 10 fotos, 10 historias. Eh, mencionando medicaje íntimo había un descuento ahí. <laughs> bueno isabel es una fotógrafa chilena por, para que no se me pierdan los amigos que nos están acompañando que está entrevistada en el canal en 10 fotos 10 historias así que si quieren ir a buscar y conocer su trabajo los invito es muy interesante muy bonita la mirada que tiene y vamos a conocer unos paisajes impresionantes de allá de la patagonia bien ya ya mira que me, me empiezo a dispersar y al final no, no avanzamos vamos directamente entonces a la presentación para eh, que empecemos a avanzar en los contenidos del día de hoy, que eh, son bastantes. Vamos, vamos a partir con unas láminas rápidas, con un repaso de lo que fue la sesión anterior, para que nadie esté perdido tampoco. Yo, con lo primordial, lo esencial, yo creo que, que nos va a servir un poco para desarrollar la idea, el concepto. Así que eh, voy a partir con la misma pregunta que hice en la sesión anterior, y que si mal no recuerdo, Navarro Cascantes, no sé si está, eh, siempre está conectado, quizás hoy día no nos pueda acompañar. Eh, pero él fue el único que contestó y le, yo hice esta pregunta si esta imagen puede ser considerada minimalista o no y después al final del programa se me olvidó responderla entonces hoy día voy a dejarla de nuevo planteada para a ver sus eh, impresiones en el chat si les parece que esta foto es minimalista o no y ahora sí al final sí respondo tengo una lámina donde muestro la imagen y respondo cuál es mi opinión al respecto sí bueno ahí sí avanzamos muy bien. Eh, en el capítulo anterior me metí, en la, como decimos en Chile, en la parte de los caballos. Me metí a hablar de, de muchas cosas: que, de arquitectura, de escultura, de, 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 de muchas materias que en realidad no manejaba demasiado. Eh, no manejo demasiado, sino que estudié, estuve viendo por internet, pero la finalidad era más que una clase de arte, lo dije, era tratar de establecer un poco el nacimiento de, nacimiento de esta corriente minimalismo. ¿De dónde viene? Eh, ¿Los fundadores qué entendían por minimalismo? Eh, para ver después cómo nosotros podemos transformarlo otra vez, eh, podemos llevarlo y aplicarlo a la fotografía. Descubrimos que no había, eh, o yo descubrí al menos, que no había una definición clara de lo que es el minimalismo en fotografía, o por lo menos yo no la encontré, así que me aventuré un poco a definirlo. Partamos un poco entonces con este marco teórico, esta base, y ya nos metemos a, a, a materia nueva. Este es un pequeño repaso, como digo, va a ser muy rápido, no me voy a tener demasiado porque ya está hablado en el capítulo anterior. Pero eh, el minimalismo tiene que ver mucho con la simplificación. ¿cierto? con simplificar un encuadre o simplificar algo en realidad, un encuadre muy fotográfico. Simplificar algo, llevarlo a la, a la mínima expresión, resaltar solamente los elementos importantes eh, dentro, dentro de, digamos, de, esta, de esta obra. Eh, y quitar todo lo accesorio, todo lo que pueda distraer un poquitito. Eh, la simplificación yo creo que en la fotografía es algo inherente. Es algo que, que está muy, muy relacionado con, eh, con la fotografía, a diferencia de otras artes que, que también, también a través del minimalismo se intenta. Pero eh, yo creo que la fotografía, siendo o no minimalistas, sí tendemos a simplificar. ¿Por qué simplificar? Porque nos enfrentamos a un mundo que es una realidad dada que esto es eh, básicamente explicar que un pintor o un escultor se encuentra con algo y lo puede modificar un poco a, a su gusto. Nosotros nos enfrentamos a una realidad que está ahí, sobre todo en exteriores, ¿eh? una realidad que puede ser compleja o no, los cables de poste están ahí, los, no sé eh, la, la basura en el paisaje está ahí, y eh, si queremos tener una realidad más simple, en realidad lo que nos queda hacer a nosotros es tratar de ordenarla tratar de darle una cierta coherencia a través de la composición o del orden en el encuadre, con un sentido estético y comunicativo. Estético porque quede bonito, porque quede atractivo, porque quede llamativo y comunicativo porque a veces queremos contar algo, transmitir un mensaje a través, de, digamos, de este orden. Entonces, construir un encuadre es básicamente ordenar el caos que tenemos al frente. En la calle, en el paisaje, en donde sea, hay demasiados elementos. Eh, y lo que nosotros tratamos es de extraer un detalle o un, un elemento que queremos destacar por sobre los demás eh, a través de distintas eh, técnicas, no soy técnica en la palabra, pero a través de distintas formas que nos permite la composición, la luz, el desenfoque de la, que nos permiten los lentes, eh, lo que está nítido destaca más, lo que está desenfocado destaca menos, etc. Tenemos una serie de herramientas que podemos, con las que podemos tratar de darle un poco de orden al caos. La complejidad de, de, de la fotografía, creo yo, se da un poco por esta comparativa que hacía yo eh, o sea, de, de, de la pintura y la fotografía, en el sentido de que eh, el pintor, no, por decirlo en términos fotográficos, no parte con el gran angular. Parte con, eh, pintando un elemento, dibujando un elemento. Después, cuando dibuja uno y aprendió a dibujar uno, aprendió a ocupar el espacio va a dibujar dos, después de dibujar dos va a dibujar tres, y cuando dibuja tres y varios más, recién puede armar un bodegón, un, element, un encuadre con muchos elementos que es más complejo pero que está ordenado, está bien resuelto de una manera eh, del punto de vista de la composición eh, los fotógrafos no partimos así, no partimos con pocos elementos, no partimos con un elemento, dos elementos, tres elementos en el encuadre, sino que partimos normalmente con un gran angular eh, tratando de meter todo lo que tenemos al frente en el encuadre y no tenemos ningún entrenamiento para eso entonces eh, lo que pasa es que en algún punto ya nos damos cuenta que esto no sirve y empezamos a simplificar a tratar de meter menos elementos y que esos elementos tengan un diálogo etcétera 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 entonces un pintor no va a ir eh, el primer día a su clase pensando que va a pintar la última cena va a dibujar una papa, va a dibujar un limón, una manzana, va a dibujar algo, un elemento y empezar a ocupar el espacio a poco. Y ya cuando tenga un dominio de ocupar el espacio, de ordenar elementos, tres, cuatro, cinco elementos en el encuadre, recién ya puede meter toda esta cantidad de elementos que hay acá y mantener una cierta coherencia, una cierta estructura, un cierto orden, como podemos ver, digamos, en esta en esta pintura que está acá. Nosotros Fotógrafos, eh, nos enfrentamos a esto, el mundo caótico. Esto es un ejemplo, evidentemente, pero esto es un mundo caótico. Hay eh, entre árboles y, y pájaros, la verdad es que es incontable. Eh, no sabríamos establecer. Aquí no hay un orden, no hay una estructura. Sencillamente, como cuando uno va por el celular, veo algo que le llama la atención desde el, desde, el, desde el auto, aprieta el botón y sabe lo que sale. Y punto, claro, habla de profusión de elementos, hay muchos elementos, pero hay maneras mucho más estéticas eh, de contar esta misma historia, de decir es un lugar que tiene muchos elementos, que hay muchos pájaros. Eh, vamos a ir entonces viendo esta simplificación, ¿cierto? Nosotros partimos así, enfrentándonos a todo. O sea, yo veo esto y quiero meter todos los árboles con todos los pájaros. Esa es como la primera intención, <laughs> le pega al micrófono, la primera intención que tenemos como fotógrafo. Nos damos cuenta que eso después no es tan fácil o no funciona tan bien. Entonces, empezamos de a poquitito a simplificar, a tratar de, de contar la misma historia con menos elementos. Entonces, aquí estoy contando la misma historia con menos elementos, pero con mucho mayor impacto visual. En el mismo lugar, ya estoy haciendo una extracción, siguen habiendo una cantidad de pájaros increíble. Estoy aplicándole un poco de niebla para difuminar un poco, para que se suavice y no sea todo tan nítido, eh, haya zonas más claras, más oscuras. Y además estoy añadiendo un momento que es la luna que está presente ahí en el encuadre y jugando con el balance de eh, blancos. Entonces, le estoy dando ya un sentido distinto a la fotografía. Estoy construyendo una historia. Estoy construyendo la misma historia recién, hablando del mismo lugar, pero de una manera mucho más estética, totalmente distinta, de una manera mucho más personal, si se quiere. Pero esto se puede simplificar mucho más todavía. Entonces ya salimos de la profusión y simplificamos a los elementos importantes. O sea, los elementos que pueden ser llamativos. Pájaros, tenemos dos pajaritos, tenemos esta, estos brazos, ¿cierto? Este árbol que son como manos que se extienden y la luna. Entonces vamos pasando de muchos elementos a pocos elementos, simplificando, simplificando. Es mucho más claro el mensaje. Aún. Y podemos aún ser más simples. Podemos llegar a una simplificación absoluta, y yo creo que ahí es donde empiezan a hacer el minimalismo, en esta simplificación absoluta. Esta imagen, yo creo que es mucho más minimalista que las que vimos anteriormente. Entonces, este es un poco el proceso. Vuelvo atrás para que lo veamos completo. Eh, un ejemplo, digamos, de cómo vive el proceso el fotógrafo, según lo que yo creo y lo que me ha tocado ver. Entonces, nos enfrentamos al caos. Y tenemos esa necesidad entonces de empezar a resolverlo para que las fotos ya tengan un cierto impacto, para que realmente se vea una mirada más de autor. Entonces, vamos, seguimos con muchos elementos, simplificamos, pero simplificamos más todavía y simplificamos más todavía y seguramente podríamos simplificar y seguir simplificando más todavía. Pero este es un poco el proceso a la inversa que creo yo que hace el fotógrafo por sobre, por ejemplo, el pintor. Lo ideal sería que nosotros partiéramos con esto. Porque cuando ya sabemos hacer esto, podemos pasar a esto. Podemos meter dos o tres elementos. Y si sabemos hacer esto, ya podemos hacer esto. Y si sabemos hacer esto, ya vamos a poder resolver esto de mejor manera. Entonces, no es que esté mal o bien meter más o menos elementos, sino que tiene complejidades distintas que tenemos que empezar a asumir en distintas etapas. ¿Qué me dice Gonzalo? Eh, no sé si la primera imagen se puede considerar minimalista bajo mi punto de vista. Yo diría que ha simplificado los elementos, pero no sé si eso la hace minimalista. Pero qué sé yo. Eh, lo mismo me estoy adelantando a lo que nos vas a contar. No, vale, Gonzalo. Yo neces quería respuesta. Al final vamos a ver eh, si, si coincido contigo o no coincido contigo, porque vamos a tener esa respuesta. Pero sí, me quiero leer un poco sus opiniones al respecto. Así que gracias. Gracias por el aporte. Bueno, entonces decía el capítulo anterior que mi primera conclusión que ya está anunciada, ya está mostrada pero para ponerla ahí en texto por si alguien la quiere leer y que quede bien marcada que es el acto fotográfico intrínseco a la búsqueda de un cierto orden, estructura y o aislación de un momento sujeto, o sujeto para ser resaltado por sobre lo no importante ¿qué es lo no importante? y aquí eh, recibí, hay un comentario en el capítulo anterior de ay, hace más rato me acuerdo el nombre pero bueno, el comentario lo importante es que mencionaba que esto lo importante al final lo definió un poco el autor y se un poco en esta, en esta reflexión de, de, de que cada uno establece, eh, según lo que recuerdo que comentó, cuáles son las, las cosas importantes y cuáles no, pero es muy subjetivo. Y en realidad, cuando hablamos de lo importante, de lo no importante, que lo extrajimos un poco de, de un concepto que venía de la arquitectura, en la, en la capítulo anterior nos referimos a las cosas importantes dentro del encuadre, lo que yo digo esto quiero que resalte y esto distrae, esto no hace que resalte no ayuda a que resalte sino que al contrario termina siendo una distracción entonces la simplificación es justamente remover las distracciones para que ese elemento que yo quiero que resalte, resalte <laughs> eh, entonces fotografiar es simplificar la realidad creo yo o sea, el acto de fotografiar lleva intrínseco esto de simplificar la realidad. Ya vamos camino hacia la simplificación. La simplificación extrema es, digamos, el minimalismo. Pero para simplificarla también tenemos que saber decodificarla y resumirla a su mínima expresión. Yo creo que aquí es donde entra el concepto de la sintaxis visual, que es cuando ya llevamos todos los elementos que tenemos frente a nosotros a una, eh, a una mínima expresión. Eh, a una línea, a una forma, un triángulo, un, un círculo, un rectángulo, un punto, una textura, un tono, un color. O sea, resumimos la a la esencia. De elementos. Y aquí es donde entra este concepto de la sintaxis visual, que es un, una propuesta de José Benito Ruiz, que son 11 elementos que son un poco el lenguaje de la composición. Yo creo que este camino es el que nos, lleva mu nos ayuda muchísimo. A mí, por lo menos, me sirvió mucho conocer esta materia y estudiarla para poder llegar después a, a síntesis, poder llegar a una simplificación eh, más consciente. Eh, bueno, y el acto, ya lo dije, pero el acto de simplificar al extremo podríamos decir que es. Eh, denominado minimalismo, o sea, llevar esta simplificación pero ya a un extremo, a un límite, que es una cosa casi geométrica. Bueno, el gran problema es que aprender a simplificar, ordenar, resumir a lo esencial no es nada fácil ni rápido de conseguir, por lo que ya les venía diciendo. O sea, el proceso que veíamos desde, desde los árboles y los cormoranes. Es un proceso que a mí me tomó varios años. Puede que yo soy muy torpe y puede que haya gente que en seis meses lo resuelve sin problema. Aún así, te va a tomar tiempo aprender a resumir, a destacar lo esencial y a saber destacarlo con un lenguaje fotográfico en el sentido de, de ocupar eh, la luz, ocupar el, el enfoque desenfoque selectivo, ocupar el color, el tono. Todos estos elementos que nos ayudan a decir, mira, pon la atención acá. Los recorridos visuales, etcétera. Aquí tenemos un problema importante, entonces, al que nos enfrentamos todos en algún punto. No es fácil y no es rápido. O sea, aquí es donde nacen todas estas, seguramente, estas simplificaciones de reglas de, de composición que no sirven para nada, pero que en el fondo, como son fáciles y rápidas de aprender, uno cree que con esto se resolvió todo. Pero en realidad es un poco, un poco bastante, digamos, de estudio llegar a, a, a estos niveles. Bueno. Una definición que daba un poco una síntesis de lo que podía llegar como primera definición, no esto no lo entiendo como una definición final, sino como una primera definición, una cosa mínima, básica, eh, para poder definir lo que es el minimalismo en la fotografía. Yo creía que hay tres características principales. Pueden haber más, eh, pero estas son las tres principales que identifico yo. Primero, eh, resumir el encuadre a elementos de la sintaxis visual, punto, línea, geometría. Eh, y eh, elementos más bien pequeños en el encuadre. No ocupando el encuadre completo, sino que más bien pequeño. Cuando hay un protagonista, claro, hay situaciones en que el protagonista no existe. Es una línea de horizonte. Veíamos unas fotos de, del proyecto Seascape, que es paisajes de costa, paisajes de mar de Sugimoto creo que sí, Sugimoto creo que es el, el, el apellido digamos del autor que es básicamente una línea de horizonte central donde está el cielo arriba y el mar abajo y eh, es repetir esto en distintos paisajes con resultados tonales diversos pero que no tiene un protagonista claro o sea, sencillamente es una división tonal entre eh, la parte de arriba y la parte de abajo de la imagen segundo un fondo neutro que no llame la atención ni distraiga eh, y tercero un amplio espacio vacío como protagonista, yo creo que el espacio es muy importante eh, esto lo saben muy bien los autores orientales yo creo que el minimalismo nace eh, mirando, por lo menos el arte visual nace mirando hacia allá que en el, en el arte oriental lo tienen clarísimo el, 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 usar el espacio y los espacios blancos los espacios vacíos, los espacios negros nunca lo tuvieron miedo y lo saben ocupar de una manera impresionante nosotros como que tenemos miedo al vacío entonces, donde vemos un hueco vacío, ponemos algo y vamos rellenando y rellenando, rellenando y rellenando tratamos de, a veces caemos en esta saturación del encuadre, de esta mirada tan occidental que yo creo que aplicamos no solo a la fotografía, sino que en la casa de repente. Donde, ah, vamos a ver un mueble más ahí porque se me queda un espacio y podemos aprovechar y al final es una acumulación de cosas. Que creo que eh, eh, con la cultura oriental no tiende tanto a eso. Entonces, yo creo que de aquí eh, lo llevan trabajando hace muchos años, pero nosotros no lo venimos a descubrir hasta hace muy poco. Vale, aquí hay una, una frase que encontré, una primera definición que encontré de fotografía minimalista, que no, no, la, traje, no la puse completa porque en realidad no me parecía interesante, pero había algunas cosas que creo refuerzan un poco la idea que de los elementos que le estoy resaltando acá. Dice, este principio se muestra en, en varias fotografías minimalistas. Por ejemplo, al capturar una montaña o un océano en cámara, la totalidad del paisaje se presentará como un gran espacio vasto. La vacante y la desnudez del espacio que se muestra permite al público imaginar y crear su propia versión, interpretación y comprensión. Eso último de que la, el, el vacío le permite al espectador imaginar, eso ya es un poco más subjetivo, pero también aquí se puede extraer eh, la vacante, la desnudez, el espacio vacío eh, como un elemento importante dentro de la fotografía minimalista. Este no es el mejor ejemplo, pero es el ejemplo que encontré, más sencillo para poder ejemplificar un poco estas tres variables que, que identifico yo. Entonces, a la derecha arriba tenemos un elemento, es un elemento del encuadre. Muchas veces creemos que meter un solo elemento en el encuadre ya es minimalista, pero yo creo que no tiene que ver con la cantidad de elementos, tiene que ver con tamaño y tiene que ver con otras cosas. Y en este caso, tenemos un elemento destacado, pero tenemos un fondo que no es. Eh, plano que distrae un poco. Aporta información. O sea, es una imagen que, que un poco describe el contexto de donde, donde estaba esta, esta garza. Pero no podríamos considerar que es una imagen minimalista, creo yo, pese a que si sí hay un solo elemento. A la izquierda arriba, derecha, perdón, arriba, vemos una, un, el mismo ave en una posición muy similar, de un tamaño muy similar, pero vean cómo eliminamos el fondo y cómo este fondo ya neutro sin distractores, nos lleva a una imagen mucho más minimalista. Ya por el solo hecho de eliminar ese fondo con textura, con detalle, ya la imagen parece que gana en minimalismo. Esto del blanco y negro es porque las fotos estaban así. Podría haberlas hecho en color eh, y la explicación sería la misma, pero me las, las tenía a mano así, así que así las puse. La, la tercera, que sería la izquierda abajo, es el mismo ave, un fondo neutro y un poquito más pequeña y me parece que vamos todavía sumando más al minimalismo ya el ave no se, no, se, no se reconocen tanto detalle del ave, sino que se observa como una forma, como un detalle y creo que ahí ya la fotografía todavía es un poco más minimalista y ya podríamos hablar de una fotografía según mi juicio, minimalista la última imagen que es esta ave pequeña que está ahí eh, con un fondo eh, sobreexpuesto donde prácticamente resalta ella con su reflejo que es básicamente un círculo, o sea si lo llevamos a una simplificación, esto es un círculo es un círculo en un espacio blanco, vacío, entonces como el tamaño del elemento en el encuadre es importante y no solamente que sea un elemento eh, pueden haber muchos elementos tiene que ver con otras cosas creo yo con su relación con el espacio llegar a imágenes más minimalistas entonces aquí un poco la justificación de estos tres parámetros que les doy yo que creo yo que, que creo que son importantes para obtener imágenes minimalistas simplificación geométrica digámoslo de manera sencilla que es la sintaxis visual eh, convertir las cosas en puntos en líneas en, en geometría eh, o en textura o en color eh, el tamaño en el encuadre de elemento y eh, finalmente el fondo el fondo que no sea un fondo distractor vale lo que viene aquí, lo que vimos hasta acá, es un poco lo, parte de lo que vimos la, en la charla anterior. Eh, con algunos matices, le, le, le añadí algunas cosas, así que hay cosas nuevas también. Ahora empezamos a ver, a caminar un poco a responder la pregunta que inspiró eh, este capítulo. Eh, vamos a ir viendo algunos matices previamente. ¿Cómo llegamos al minimalismo? ¿Cómo un fotógrafo llega al minimalismo? Aquí hay muchos caminos, evidentemente, y no no a no, decir que el 100% hace lo mismo, pero yo me atrevo a creer, porque di talleres varios años y porque he visto el proceso de evolución de varios fotógrafos, eh, que en un alto porcentaje lo hacemos a la inversa. Partimos desde lo más amplio, ya lo mostré recién, ¿cierto? A diferencia de los pintores, vamos a lo más sintético. Empezamos este proceso de simplificación. Por decirlo en, de manera visual, pasamos del angular al teleobjetivo. Ya no salimos con el 14 milímetros, salimos de repente con el 70-200 a hacer fotografía. Y claro, cuando abarco menos espacio, tengo muchas más posibilidades de ordenar los elementos de una manera más sencilla y de meter menos elementos en el encuadre. Eh, el estudio de la composición, ya lo también lo dije, pero lo, lo voy reiterando porque me parece muy importante estudiar la sintaxis visual, estudiar las bondades de la composición, que es otra de las cosas que nos propone José Benito Ruiz eh, y mucha paciencia mucha paciencia porque esto es un proceso que tiene su hay que masticarlo, hay que digerirlo hay que procesarlo, no es una cosa que una noche a la mañana, de un, de un día para otro de la noche a la mañana, las cosas pasan o sea, en el camino uno va aprendiendo y se va demorando y se va estancando y no lo logra y después si sí lo logra hay frustración entonces hay que ir este proceso creo yo para llegar a entender en profundidad eh, cómo llegar a, a esta expresión que es el minimalismo y finalmente otra una tercera cosa que yo diría que nos permite llegar al minimalismo eh, desde la fotografía es ser conscientes de la búsqueda eh, que no sea suerte que no sea que de repente disparé para allá y hay un elemento hay un fondo blanco y yo no me di cuenta pero al final la foto termina siendo como un resultado que podríamos considerar minimalista yo creo que es importante ser consciente de que estoy buscando esto, de empezar a intencionarlo, de empezar a forzarlo, de empezar a eh, saber cuáles son las condiciones de luz que necesito, cuáles son las condiciones atmosféricas que necesito, en fin, creo que nos van a ayudar a avanzar eh, más significativamente y además a eh, ir internalizando mucho mejor el proceso. Miguel Muñoz, saluda. Hola Miguel, bienvenido a la charla. ¿Qué situaciones nos ayudan en el camino a, al minimalismo o a la simplificación, aquí estoy, estoy hablando de simplificación o minimalismo casi como como sinónimo porque el camino creo que es el mismo lo que pasa es que el minimalismo es todavía más simple que, que la simplificación, por decirlo de una manera muy sencilla entonces, eh, ¿cómo nos acercamos a a simplificar o a simplificar en extremo para llegar al minimalismo? Acá hay condiciones que yo creo que nos ayudan, que tienen que ver con la perspectiva atmosférica, eh, que van a aplicar mucho en el paisaje, en la fotografía de calle, tal vez. Eh, situaciones de niebla, por ejemplo. La niebla ayuda mucho eh, a simplificar el paisaje porque esconde elementos. Y a veces te, te muestra ciertos elementos y te los destaca por sobre otro. Entonces, la niebla es un gran aliado. Yo trabajo mucho con niebla. La nieve, lo mismo un paisaje recién nevado, blanco, se ve todo tan prístino, y de repente hay un árbol que resalta y se levanta. Y, eh, y toda la nieve tapó todo, esta, todo este matorral a veces que hay eh, en los alrededores, o piedras, que sé yo, que pueden distraer la atención, y te centran en ese elemento. Es el elemento destacado que sobresale, que es el eje que se levanta sobre el horizonte, realmente es ese arbolito, y tú sabes que ahí es donde está toda la atención. Eh, la, el vapor es eh, un poco lo mismo que la niebla o sea el vapor de repente se levanta el vapor y difumina el fondo eh, te da esta perspectiva atmosférica y también te ayuda el humo cumple un poco la misma función esconder resaltar eh, por tono ciertas cosas el oleaje en el mar eh, el oleaje dependiendo del tiempo de exposición que ocupemos la, las olas se mueven y te pueden esconder todas las piedras, un buen número de piedras que hay y dejar solamente las piedras que están más altas y también te ayuda a limpiar un poco el entorno. Entonces, todos estos elementos son aliados eh, que nos pueden ayudar a ir hacia esa simplificación del de camino, digamos, al minimalismo o a una imagen mucho más sintética. El uso de fondos neutros también. O sea, un fondo blanco ya vimos, ¿cierto? Un fondo blanco, un fondo negro, las claves eh, tonales extremas, la clave alta, la clave baja, nos ayuda mucho a simplificar también, a llegar a mu imágenes mucho más sintéticas. Y eh, otro ejercicio que yo creo que nos ayuda mucho, que lo dije recién, pero lo reitero, es el uso de, de teleobjetivos por sobreangulares. De hecho, es algo que recomiendo mucho a fotógrafos cuando están partiendo, que de repente se esfuercen. Salgan con el 55-200, con el 70-300 y dejen en la casa el 18-55, lo que están recién partiendo. Dejemos el angular en la casa, salgamos con un telemedio y forcémonos a conseguir imágenes con eso. Eh, y vamos a ver que ese entrenamiento, da poquitito, nos va a ir permitiendo simplificar, saber reconocer dónde hay elementos destacados, importantes. Y mira, este elemento es tan interesante y que por sí solo... Sin meter ningún elemento más ya vale la foto. Ahora, si ese elemento abre un poco el encuadre eh, y lo, a, lo combino con un primer plano, ya voy sumando valores a la fotografía, por ejemplo. ¿sí? Entonces estas son tres situaciones o tres cosas que nos pueden ayudar en este camino hacia la simpleza, o el minimalismo. Alguien que no sabe dónde partir, creo que aquí tiene algunas nociones que nos pueden ayudar a simplificar. Ejemplos, ¿no? Eh, izquierda arriba... El oleaje del mar, esto, si, si la, la marea baja o si hago una velocidad más lenta, la verdad es que hay una cantidad de piedras impresionante en este sector, pero eh, con una velocidad de, de exposición más o menos media, no muy larga, eh, logro que resalten solamente ciertas piedras que además me generan como un camino visual hacia el fondo. Entonces me ayuda a simplificar la fotografía. La derecha, arriba. Es este zarcillo, es, un, es una planta, digamos, que me pareció que era como una pareidol y una cara ahí. Eh, lo que estoy haciendo es poner un difusor de fondo, un difusor de estos difusores grandes que vienen en estos 5 en 1 que son reflectores difusores, y estoy eh, poniendo entonces, ocupando un fondo blanco. Entonces, eh, le quito toda la atención a todo el bosque, a todas las cosas que rodean, y digo, fijémonos en esto. Y punto, simplificamos y tendemos un poco hacia el minimalismo. A la izquierda abajo, una imagen de contraluz, eh, una clave tonal bitonal extrema, perdón, donde hay blanco y negros, y donde también, en este caso, estoy aprovechando las claves tonales para simplificar el encuadre. No quiero que se vea textura y detalle en el agua, no quiero que se vea textura en, en, esa, eh, en ese pedazo de. De, 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 de cerro que hay ahí detrás y el ave tampoco. Quiero simplificarlo una forma, una forma muy sencilla, una silueta. Así que ahí estoy ocupando, eh, digamos, eh, contrastes altos, una clave tonal para poder simplificar y a la derecha abajo, eh, <coughs> vean cómo la niebla simplifica todo el fondo. Eh, resalta este elemento, este eje, este, este elemento principal, que esta cruz que está ahí sobre la ciudad de Coquimbo y todo el resto, todo la, toda la otra ciudad, la otra parte de la ciudad queda totalmente escondida y eh, me ayuda entonces a que resalten estos dos botes de primer plano para generar una comunicación visual y que no haya más elementos que distraigan la escena. Entonces también ayuda muchísimo a simplificar el encuadre. Y en el caso de la nieve, por ejemplo, lo mencionaba también por ahí. Aquí hay una imagen tomada en, en el sur, altos del Ircay, donde estaba nevado y donde había un cielo nublado, y entonces lo que hago también es una combinación de este, de este cielo nevado, de este blanco que hay en el cielo, con este cielo, con este blanco sobreexpuesto que está en el cielo, para resaltar un poco el color de otoño que se estaba empezando a generar ahí. Eh, entonces aquí también voy a una imagen mucho más sintética. Eh, imagínense todos los detalles, toda la cantidad de arbustos y cosas que hay acá en el suelo y que se verían si la nieve no hubiera ayudado a cubrirlos, a taparlos. Vale, ya vimos entonces una definición, una propuesta de definición de qué es el minimalismo o cuáles son los pasos por lo menos iniciales para lograr una imagen sintética que tiene mucho que ver con un, una fuerza de expresión que, que está definida en, bueno, en los cursos que tenemos con José Benito Ruiz por ejemplo hablamos de la, eh, del aislamiento que es una fuerza de expresión que justamente reúne las características de, de, del minimalismo o de un tipo de minimalismo al menos yo creo que que también hay minimalismos que son un poquito más complejos que un solo elemento con mucho espacio. Pero tratando de llegar a una definición inicial, eh, creo que el concepto del aislamiento puede aplicar muy bien con el concepto de minimalismo. Bueno, cuando llegamos entonces, ya vimos cómo llegar también, les di algunas ideas, trabajar con nie, trabajar con neblina, eh, etc. Ahora, cuando llegamos, dijimos ya, soy capaz de simplificar. Y soy capaz de simplificar al extremo también. O sea, simplifico y simplifico al extremo. Me manejo ya con ordenar los elementos dentro del encuadre, con ordenar un poco este caos y llevarlo a pocos elementos, expresarme con pocos elementos. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Si llegué ya, ¿qué viene? Opción uno, veo yo. Quedarnos ahí. Vale, aprendí. Me forcé, me tomó un par de años llegar a simplificar. Ahora ya las imágenes... Ya, digamos, me salen sin demasiado esfuerzo muy minimalistas. Sé perfectamente cuando llego a un lugar, sé cómo voy a simplificarlo, sé cuáles son los elementos que quiero destacar, sé cuáles son las condiciones de luz o las condiciones atmosféricas que estoy buscando. Vale, lo domino al revés y al derecho, ya. Me nace. Entonces, me voy a quedar acá, porque aquí me siento cómodo, porque consigo fotos que me gustan. Vale. ¿Qué es lo positivo de quedarse ahí? De decir, ok, me conformo con esto. Vamos a asegurar cierto impacto visual, porque ya simplificando logramos eh, ya imágenes que destaquen dentro digamos, de lo que se ve normalmente en redes sociales, una imagen que está bien ordenada, que está bien resuelta, bien sintética, suele llamar la atención, porque no es lo común, no es lo común. la composición no es algo que, se, que, que sea de dominio tan amplio de la gente. Eh, entonces vamos a asegurar un cierto impacto vamos a desarrollar un estilo identificable la gente mira estas fotos del Pablo van a, van a conocer tu mano tú vas a trabajar y, eh, y obviamente esto tiene su público hay un grupo, hay seguidores del minimalismo y hay todo un movimiento detrás entonces vas a asegurarte llegar a ellos y un poco quedarte en ese nicho, encontraste un espacio donde poder habitar, puedo decirlo de alguna manera ¿cuáles son los riesgos de quedarse ahí? según yo Puede volverse una receta predecible, porque ya eh, llega un punto en que puede que las imágenes empiecen a aparecer todas. Eh, si estamos trabajando en fondos neutros, eh, si estamos trabajando con mucho espacio, elementos pequeños, puede que en algún punto ya las imágenes sean predecibles. Hay autores que son minimalistas y que son considerados, digamos, grandes fotógrafos minimalistas, que en realidad, sin ver sus fotografías, yo ya sé lo que van a subir: una foto en blanco y negro, con mucho espacio y con un elemento pequeño en su encuadre. no importa lo que sea ni dónde sea sé que van a subir eso. Entonces, se vuelve un poco predecible también. Eso creo que puede hacer que tú te estanques y seas un poco un esclavo de tu propio estilo. Ya no es una ventaja el estilo, sino que ya como que no te quiere salir. Quiere decir, no, mira, es que esto, me gusta esta escena, pero, pero son demasiados elementos, así que no voy a hacer la fotografía y me quedo ahí nomás. Entonces, de alguna manera como que tu, tu estilo ya empieza a tomar las decisiones por ti y tú no te sientes en esta libertad de seguir explorando lo que se te dé la gana sin ninguna limitación. Y eh, quizás lo más grave que yo observo, digamos, en, como posibilidad, es que se puede volver rutinario y poco motivante. Y esto va a ser una afectación para ti mismo, porque ya no te va a motivar tanto salir a hacer fotografía, eh, ya no lo vas a hacer con el mismo entusiasmo que antes, y eso se va a terminar traduciendo en la fotografía también. Entonces, eso quizás puede ser lo más grave, el más extremo, que tú te empiezas a disolucionar de algo que se supone que te gustaba mucho en algún punto, porque ya encontraste la fórmula, la receta, y al final repites, repites y repites. Entonces, estos son los, lo que yo observo, estas son propuestas mías, lo que yo me imagino que puede pasar, eh, entre los pros y los contras de quedarse en la opción uno, que es decir, voy a vivir en el minimalismo, voy a quedar acá. La opción dos es... Hacer la vuelta completa de nuevo. Porque ya dijimos que el fotógrafo parte de lo amplio y de repente en algún punto tiene una necesidad de achicar, de achicar, de achicar, de achicar, de achicar, hasta que llega, puede llegar o no al minimalismo, pero a la simplificación al menos vamos a llegar. Y cuando llegas ahí, por lo menos lo voy a decir desde mi experiencia, cuando llegas ahí, te das cuenta que lo complejo no está en en pintar un limón en, en el encuadre. Lo complejo está en hacer un bodegón con 40 frutas. Eso es lo complejo. Entonces, llego acá y ya siento la necesidad de empezar ahora ir a la inversa, hacer, hacer el recorrido como se supone que debiéramos hacerlo desde el principio. Es decir, desde menos a más. o Partir con algo pequeño, más abriendo, 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 complejizando, complejizando, complejizando. ¿Sí? Bueno. Esa es la segunda opción, decir, ok, vamos, no nos vamos a quedar acá, sino que vamos a seguir descubriendo qué viene más allá de esto. Lo positivo es que vamos a seguir explorando nuevas estéticas y seremos capaces de generar imágenes sintéticas y de ordenar el caos. Es decir, si tú dominaste el minimalismo, ya no lo vas a olvidar. Y si además estás empezando a aprender a dominar el caos, a simplificar el caos, a ordenar el caos, vas a saber expresarte de las dos maneras. Es decir, no dejas de ser minimalista, pero eh, vas decidiendo en cada opción si quieres hacer fotos más minimalistas o si quieres hacer fotos más complejas. Pero ya domina las dos, no te quedas solamente con una. Y eso puede ser interesante, por lo menos a mí me parece seductor. Ahora, puede que en 10 años más me pregunten y digan, no, preferí volver al minimalismo porque es lo que más me gusta. Eh, pero creo que no limitarse hoy día, por lo menos para mí, es muy importante. No poner tu límite y decir, no, yo llego hasta acá y sé hacer esto y esto, otro no lo hago. Entonces, esto creo que es lo positivo, que vamos a seguir creciendo, vamos a seguir evolucionando, vamos a seguir enfrentando las situaciones y conocer, sacando algunas conclusiones. Los riesgos que veo yo que podemos tener es eh, que puedo perder impacto visual y empezar a generar ambigüedades. Eso es como primer riesgo. ¿Qué significa esto? Claro, el minimalismo es poner un elemento en el encuadre, pero si ya tengo que poner dos, tres, cuatro, cinco, puede que el impacto visual que generaba con las imágenes simples se vaya perdiendo, porque ya se ve muy caótica, porque no la hace resolver bien. Entonces esto requiere de nuevo un proceso de estudio, de educación, de eh, ensayo, de, de salir a practicar. De, bueno, todo mi, de nuevo un proceso nuevo donde tengo que empezar a desarrollar las habilidades que me falta por desarrollar. Va a ser lento de nuevo. Ya tengo que preocuparme no solamente de este elemento, sino que tengo que preocuparme que de repente, no sé, me quedo cortado aquí en el borde eh, un elemento chiquitito ahí, pero me quedo cortado y no me di cuenta. Entonces ya me distrae. Eh, tengo que empezar a poner atención a los bordes, al equilibrio de la imagen, al orden espacial, a. Allá a la luz que hay, mientras más amplio se le encuadre, más cosas entran y más atenciones me van a requerir finalmente. Eh, y bueno, entonces requiere estudio y además, este es un riesgo que, bueno, a mí no me importa, digamos, pero tengo que citarlo porque decíamos que eh, el minimalismo tiene su público, ¿cierto? Entonces, si yo encuentro este nicho y lo desarrollo bien, voy a tener mi público y voy a llegar a esa gente. Eh, claro. Lo que pasa es que si me identifiqué un tiempo con el minimalismo y de repente me ven haciendo otras cosas, va a haber esta, oye, no, ya no me gusta el trabajo que hacías, me gustaba lo que hacías antes. <laughs> Podría pasar eso también y eso puede eh, repercutir en que vayas perdiendo seguidores. Que claro, a mí no me importa, pero va a haber a alguien que realmente sí le importe. Entonces también son eh, situaciones que tenemos que considerar eh, para poder tomar las decisiones. En el chat que tenemos, a ah, Gonzalo La Barrera, cómo estás, Gonzalo? Bienvenido y qué bueno que, que nos pillaste un ratito al menos en directo. Eh, no, ya hemos bastante avanzado ya, pero creo que lo que viene todavía es interesante, así que quédate nomás y de ahí, eh, de ahí puedes repasar el capítulo eh, en diferido. Bueno, ya vimos las dos opciones, ¿cierto? Opción 1, minimalismo. Opción dos, me quedo ahí y no salgo, de ahí opción 2 aprendamos a complejizar hagamos a la inversa supongamos alguien va a decir prefiero opción 1, menos es más y aquí aparece esta frase que viene de la arquitectura menos es más que vimos en el capítulo anterior que en realidad obedecía a, digamos la mejor explicación que encontré porque no encontré una explicación directa del autor de la frase o del precursor de la frase eh, pero sí encontré una explicación que decía que este arquitecto Manderroe creo que era el nombre, eh, lo que quería es mostrar en los edificios que hacía la estructura, los cimientos, porque eso era lo importante, eso era lo que mantenía en pie el edificio y quería evitar todas las distracciones que ocultaran esto. Entonces, el concepto de menos es más venía un poco en esa lógica, de, de resaltar los elementos importantes, en este caso la arquitectura, y no estar ocultándolos con adornos, con adornitos con cosas que, que van a distraer y van a sacar la atención de ese punto y ahí es un poco donde hablábamos de, de la aparición de la frase menos es más ahora, ¿menos es más? ¿siempre menos es más? bueno, vamos a ver entonces, opción uno, me quedo en el minimalismo menos es más Si tenemos que elegir entre la frase, las dos fotos, la de la izquierda es muy apegada al minimalismo, creo que yo, creo yo, una simplificación de una forma sobre un fondo neutro, eh, y la de la derecha es un caos. Es un, una imagen con mucha información, con mucho detalle, eh, que es mucho más compleja. Ahora, si tuviéramos que votar, esto ya es subjetivo, pero si tuviéramos que votar, yo creo que eh, la preferencia se inclinaría un poco por la de la derecha, más que por la de la izquierda. No, no, como me ven en diferido, no sé si van a alcanzar a votar, pero bueno, cuéntenme: la foto de las dunas prefieren eh, la 1 o la 2. La 1 a la izquierda, la 2 a la, de la derecha. Ahora, al margen de gustos, es mucho más difícil, es mucho más complejo lograr la foto 2 que lograr la foto 1. Es mucho más complicado, requiere de mucho más trabajo, de mucho más conocimiento del autor lograr la foto 2 que la foto 1. Entonces, menos es más. De nuevo, depende. Pero yo creo que eh, yo personalmente prefiero por lejos la foto 2 en este caso. Creo que tiene mucho más impacto visual. Ahí Miguel, por ejemplo, me pone que prefiere la 2 también. Vale, está conmigo Miguel. Vamos a ver si alguien más opina. Mismo ejemplo, misma lógica. Eh, ahí, bueno, eh. Sebastián dice la 2, Gonzalo La Barrera dice que le gusta más la 1, Gonzalo Lozano la 1, No Rodríguez eh, me gusta más la del caos, dice, por ejemplo, bienvenido Nolo. Vale, ven, ven que en lo que es... Gustos, no nos vamos a poner de acuerdo porque es tema de gustos. Pero lo que sí es verdad es que es mucho más complejo la foto 2 que la foto 1. Requiere de mucho más trabajo y tiene muchas más posibilidades de ser premiada y reconocida, por ejemplo, en un concurso internacional, la foto 2 que la foto 1, desde mi perspectiva. La foto 1 es demasiado sencilla, la foto 2 tiene complejidades que hacen que la foto sea un poco más irrepetible, que no sea llegar y hacer la imagen. Esto quizá en cualquier duna, la 1 con la luz adecuada se puede hacer en cualquier lugar. La foto 2 no, porque tiene momento y tiene otros elementos que vamos añadiéndole. ¿Sí? Aquí un poco lo mismo, que es más complejo. Ahí, de, eh, ahí ven, ven está, está dividido, digamos, el, la votación. Qué interesante. La 1 tampoco me molesta, no sé, si a mí me gustan las dos Miguel. Me gustan las dos pero si tuviera que elegir, creo que me quedo con la 2. Con la personalmente. Ahora no hay por qué elegir, son dos fotos y las dos valen. Lo que pasa es que ya, eh, digamos, hacemos este ejercicio un poco en función de, de la reflexión, pero no hay por qué elegir tampoco, te pueden gustar las dos totalmente. Aquí un poco la misma, la misma reflexión. La foto 1 es mucho más fácil de conseguir, mucho más sencilla que la foto 2. Para conseguir esa foto 2, este caos ordenado tonalmente. Eh, con ese ave que está volando ahí en medio del encuadre y que no se topa ni con una rama ni con ninguna de las otras aves, se requiere de trabajo fotográfico, se requiere de conocimiento, se requiere de composición, etc. La foto 1 es un contraluz, un contraluz bonito que podemos encontrar o no, es mucho más sencilla, mucho más fácil de conseguir. Entonces, yo creo que, de nuevo, tiene mucha más sorpresa, mucho más impacto la 2 que la 1, para mí. Pero, insisto, esto de los gustos ya es demasiado subjetivo. La misma lógica, la misma dinámica de las dos imágenes anteriores, para que veamos varios ejemplos nada más. Entonces la 1, una imagen sencilla, una clave alta, eh, sub sobre exponiendo, perdón, el, el agua, eh, para que quede solamente el elemento aislado ahí. Y la 2 eh, es el mismo pajarito, la misma situación, y en este caso con mucho más elementos. Entonces, de nuevo, si gusta más la 1, gasto de más la 2, para gustos, digamos, los colores, como dicen por ahí, eh, pero tiene mucha más complejidad. Un fotógrafo mira esta imagen y sabe que es mucho más difícil conseguir la imagen 2 que la imagen 1. ¿Sí? No sé si van a estar de acuerdo conmigo, por lo menos Gonzalo Lozano decía, parece que está de acuerdo conmigo. Francis Almendro me decía que en este caso le gustaba más la 1, se refería, creo que, a las de los cormoranes. Entonces, efectivamente, es más complejo. Ahora, ¿qué es lo bueno? Estas dos fotos están hechas con dos minutos, tres minutos de diferencia. Es que hice las dos. Puedo elegir. Tengo las dos. Entonces, en un concurso minimalista, quizás voy a optar por mandar la foto uno y en un concurso más complejo voy a mandar la foto dos, por ejemplo. No sé. Pero ya tengo más. Voy ampliando mi capacidad de archivo. Voy. Eh, voy mejorando mis capacidades de resolver situaciones. Tengo en la misma situación puedo obtener muchas más resultados y no un solo resultado. Hay fotógrafos que les basta un solo resultado y con esa imagen quedan felices y bien y me parece perfecto. Y por eso hablo un poco desde mi perspectiva, desde mi visión. Entonces, creo que la 2, de nuevo, es más compleja. La 1, evidentemente, es más sencilla. Entonces... Eh, ahí está claramente destacado el elemento, eh, no hay que pensarla mucho, entonces la, 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 la mente cuando les das estas cosas tan digeridas, las agradece mucho, porque de repente te muestra una foto que no hay que ni pensar cómo se lee, ni qué quiso decir el autor, ni nada, está resuelta ahí, o sea, es un pajarito con un reflejo, es un círculo ahí en medio de un fondo blanco, no hay que pensar mucho sobre eso, sencillamente la digieres y la disfrutas, y creo que eso es un poco la, una de las gracias que tiene el minimalismo. Entonces, eh, a ver, Gonzalo Lozano me decía. Yo me refería a que, por supuesto, que las fotos número dos son mucho más complejas de conseguir, más difíciles en los elementos. Sí, eh, es un poco lo, lo que quiero, lo, lo que quería marcar. Y que creo que nos hace entonces entender que esto de menos es más, vale, depende de qué situación, para qué, en qué condiciones. No es un mantra, no es una frase que repetimos como loco, así. Porque eh, en algunas situaciones. Eh, abrir el encuadre, meter más elementos, requiere de mayor complejidad y tiene mucho mayor impacto visual también. Entonces, no, no menos es más, no, depende, depende de tu gusto, depende de su situación, depende de lo que estás enfrentando, depende de muchas cosas, pero no podemos quedarnos con que menos es más y punto, como si fuera una verdad sacra, como si fuera uno de los mandamientos de la Iglesia Católica y punto, porque no es así. Tiene un montón de matices por sacar. Eh, y es una, imagen, una frase muy vacía también. O sea, ¿qué significa menos es más? menos es más, eh, si me pagan menos sueldo, eh, tengo que sentirme más feliz. <laughs> eh, eh, entonces tenemos que, como siempre digo en este tipo de, 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 de charlas, tenemos que reflexionar las cosas que nos ofrecen y no digerirlas así porque alguien las repite como, como loro, digamos, y yo las sumo como tal. Creo que tenemos que darle dos o tres vueltas a toda esta cosa. ¿Vale? Alguien puede decir, ah, ok, entonces, más es más, menos es más, no, o depende. Pero más es más seguro. Si yo abro el encuadre y me tomo más elementos, eh, tengo mayor impacto visual, las fotos son más atractivas. Eh, eh, veamos. El mismo lugar, izquierda, una foto con menos elementos. No vamos a decir minimalista porque no lo es, tiene demasiados detalles, demasiados elementos, demasiadas cosas en las que fijarse, pero hay un recorrido visual y hay elementos claros que producen usted, este triángulo, ¿cierto? Este diálogo visual triangular, un triángulo invertido, que parte desde el primer plano y va a los islotes del fondo y más o menos genera esta forma. Bueno, más es más, si me dijeron que mientras más elementos meta más es impactante. Yo aquí creo que va a haber más acuerdo en que si tuviéramos que votar entre la foto de la izquierda y la derecha, la 1 y la 2, Creo que la 1 tiene mucho más impacto. La foto 2 tiene mucho más elementos, es mucho más caótica, pero en este caso yo me quedo con la 1. Creo que ya eh, exageramos. Hay demasiados elementos, no tienen quizás eh, un momento de luz que lo justifique, le falta algo, le falta añadirse a valor de lo que decía hace un rato son las bondades de la composición con José Nito Ruiz. Le falta un mensaje, le falta un momento de luz, le falta algo. Es una imagen que tiene muchas cosas y, y listo. O sea, no no basta solamente con abrir el encuadre y meter más elementos, aunque se vea más o menos ordenado, sino que además tenemos que sumarle valores adicionales. En esta foto de costa a ver si me responden uno o dos, a ver si coincidimos. Yo creo que la gran mayoría sí, en este caso va a optar por la 1, no va a estar tan repartido. Entonces, seguimos con los ejemplos, el mismo lugar. La foto 1, mucho más minimalista, mucho más simple, digamos, no sé si da para minimalista, pero simple al menos, donde eh, hay una montaña en forma triangular, donde de alguna manera formamos con esta laguna un triángulo invertido, que al final forma como un rombo, ¿cierto? Y con un elemento, unas piedras ahí que ayudan a contrapesar eh, el tamaño del volcán, haciendo una, una, una composición, un recorrido visual, una, una, un equilibrio asimétrico. Eh, Miguel Muñoz, la 1 tiene un recorrido interesante y una luz especial. ¿Viste? Ahí Miguel está 1, Isabel Macay la 1, Sebastián Aguirre 1. Yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en que la mayoría al menos, siempre como digo para gusto los colores, en que la 1 eh, es mucho más impactante. En, el fo en la foto 2 no sabes dónde mirar, en este caso te pierdes por la diagonal, no sabes, perfecto. Vale, veis, ahí se ve que tenemos mucho más acuerdo a diferencia de las anteriores. En este que las dos las dos anteriores cuando hablamos de minimalismo, creo que las dos tenían cierto impacto. Aquí puse de manera obligada una foto que no tuviera tanto impacto, para que viéramos que no es solamente abrir el encuadre y ya, no se soluciona. En este caso, ahora creo que las dos fotos están bien resueltas. Eh, la foto 1, como decía, tomar un detalle, simplificar la forma y la foto 2 es mostrar la laguna completa y tratar de ocupar un espacio vacío en el primer plano con esa sombra que se genera y ocupar ese espacio vacío en el cielo con por suerte estas nubes que estaban ahí. Aquí ya volvemos a caer en, en gustos. Creo que las dos están bien resueltas y a, a le, aquí va a estar más dividida la votación si tuviera que hacer la votación entre 1 y 2. Pero aquí vemos que... Eh, se puede conseguir imágenes simples con impacto, se puede conseguir imágenes amplias con impacto. Pero el valor no está solamente en abrir. El valor está en abrir, pero saber abrir, cuándo abrir, bajo qué condiciones, con qué condiciones de luz, e ir sumándole valores a la fotografía, para que el impacto visual no se pierda en el camino. Aquí el impacto se pierde. La imagen 1 tiene impacto. Abro el encuadre y la imagen 2 pierde impacto. Entonces ese es el riesgo que corremos cuando salimos un poco de las imágenes simples y empezamos a complejizar. Eh, Nolo Rodríguez me dice: Creo que no es el estilo, sino más bien cómo están resueltas y el impacto visual que tienen. Justamente es lo que estaba diciendo. Eh, eh, como decía, quería mostrar solamente un ejemplo bien concreto de que no basta solamente con abrir el encuadre y ya eh, sino que tenemos que abrirlo, pero saber hacerlo saber abrirlo para conservar el impacto visual, para que ambas imágenes tengan un impacto parecido y de ahí sea más difícil, como en este caso, elegir si me gusta más una u otra. Tengo que tener dos variantes y las dos variantes que sean válidas y sean atractivas. Es un poco el, la complejidad que tiene de volver a salir del minimalismo y empezar a abrir el encuadre. Bueno, yo no sé ni cuánto llevo hablando. ¿eh? ¿Cuánto llevo hablando? Ah, estoy, estoy bastante bien con los tiempos. Conclusiones. Vamos cerrando ya el capítulo de hoy, así que si tienen algo que decir, que comentar, que aportar, eh, es momento de que lo vayan haciendo. Mi conclusión, resumidamente, eh, es que el que sea capaz de ordenar el caos no tendrá problemas con trabajar con pocos elementos. Sí, ya lo decíamos, yo prefiero saber desenvolverme en ambas situaciones. De ahí ya puedo elegir yo. Si sí, voy a trabajar en minimalismo y me voy a quedar ahí por mucho tiempo porque me gusta, voy a desarrollar un proyecto, eh, un libro, digamos, que hacer hacia una tendencia más minimalista y después voy a desarrollar uno más complejo, un poco como, como la música. De repente, no sé, hay bandas o solistas que nos tienen muy acostumbrados a un estilo y de repente sacan un disco que te rompe todos los esquemas tú decís, ¿qué le pasó aquí? Claro, es que ya abordó, ya desarrolló un estilo y ahora quiere empezar a explorar otra cosa. Y un poco la libertad, la libertad de poder expresarnos de distintas maneras eh, para no autolimitarnos. Eh, para mí el minimalismo es el inicio del camino aún más complejo eh, que nos puede llevar a la maestría en la composición. Yo creo que la maestría en la composición no está en ser minimalista. Yo creo que ya, ya lo vimos, es, es mucho más fácil conseguir la imagen 4 que es derecha abajo que la imagen 1 que es eh, izquierda arriba. Lo complejo está en abrir el encuadre y mantener el impacto visual. Eso es lo que tenemos que, si queremos hacerlo, digamos, si queremos salir del, de la simplificación y empezar a abrir, el desafío es mantener el impacto, mantener el impacto o mejorarlo. Y eso es un camino complejo y creo que es eso lo que nos lleva a la maestría en la composición. Un maestro en la composición no es el que hace fotos minimalistas solamente, creo yo, sino que es la persona que es capaz de resolver el caos. Y mientras más complejo es el caos que te enfrentas y tienes la capacidad de resolverlo, al final más te desarrollas en el arte de la composición, al menos desde mi perspectiva, desde mi visión. ¿Es minimalista esta fotografía? Creo que el único que respondió fue Gonzalo Lozano. Y eh, yo estoy de acuerdo con lo que Gonzalo dijo al principio. A mí funcionó sí porque hay demasiados elementos. Hay un elemento, un elemento simplificado que es un contraluz. Si tuviera un fondo blanco quizás, o un fondo, sí, un fondo blanco, si le pongo un fondo negro aquí, que es la imagen negra completa, un fondo blanco, eh, seguramente sería eh, mucha más cercana al minimalismo. Pero en este caso hay una... Una muy, una muy buena cantidad de elementos en el cielo, que claro, son elementos pequeños, son puntos, pero estos puntos están distribuidos por todo el encuadre, además hay detalles de color, hay nubosidad, está cruzada un poco la, la vía láctea ahí, entonces no hay espacio. Así que no diría, es una imagen simple, con, creo que Gonzalo lo dijo muy bien, es una imagen simple, pero no minimalista, es una imagen bien simplificada, eh, con un elemento bien destacado, pero no llega a ser... Minimalista, desde mi perspectiva eh, Y Isabel creo que Ahí dice que no también, así que creo que comparte conmigo eh, Me parece que la futura comparación debiera ser entre dos fotos minimalistas Es entender cómo se duran de mejor manera Y no compararse entre una que es Y otra que no, minimalista en desventaja No, 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 no estoy tan de acuerdo Alejandro La verdad con eso No estoy tan de acuerdo porque eh, si empezamos a comparar minimalista y minimalista, lo que vamos a decir es qué foto me gusta más y qué foto me gusta menos. Y eso ya, ya vimos, es como cosa de gustos para cada uno, para cada quien. De qué va a tener que ver con la luz, con, con los elementos que hay en el encuadre. No creo que nos sirva para sacar una conclusión interesante, eh, al menos para responder la pregunta de si el, si el minimalismo es el principio o el final del camino. Sencillamente nos sirve como un ejercicio para saber: mira, resolví esta imagen de dos maneras, cuál te gusta más pero si las dos son minimalistas al final eh, quedamos atrapados un poco en el mismo en la misma forma de expresarnos creo yo por lo menos esta última imagen eh, es de un fotógrafo que se llama Harry Callahan y eh, no vi hoy día conectado a Tony pero seguramente a Tony lo va a ver en diferido él él me comentó en, a través del correo sobre esta imagen y que un poco una reflexión que hacía del capítulo anterior que pensaba que el minimalismo tenía que ver un poco con el diseño y le atribuía mucho un concepto muy comercial realmente, ¿no? o sea, se, se, se construyó como esta, esta idea de simplificar para vender un poco eh, y que seguramente en algunos puntos tuvo digamos, tuvo esa, ese origen aunque por lo que yo leí me parecía que aparece más como una respuesta a ciertas otras tendencias artísticas hay una reflexión detrás que nos puede gustar o no, pero por lo menos una reflexión detrás él decía que esta imagen no es minimalista porque no se llegó al resultado a través de un proceso de este proceso digamos de generar una obra como pa, para vender eh, sino que un, un proceso básicamente de, de simplificar nada más de, de, de llegar a una, un, una expresión expresarse con mínimos elementos y yo en este caso lo que evalúo es eh, el resultado y el resultado en sí me parece minimalista. Y también eh, quiero decir que la fotografía, por si bien vimos que el minimalismo venía de otras corrientes, de otras artes, creo que la fotografía también tiene que definir su propia corriente, porque hay, hay matices en cada forma de expresión. El minimalismo en la, pin, en la música es un minimalismo que, que es muy eh, particular. Eh, escuché unas... Una, un par de piezas que se consideran como minimalistas, y la verdad es que no podría, no se me ocurre cómo aplicar lo que escuché ahí como un resumen a la fotografía. Entonces, la fotografía también tiene que desarrollar su propia, su propia forma de entender las cosas, creo yo, y en este caso, el resultado final eh, es minimalista, es simplificar unos cables eh, que están cruzando en, en la ciudad. Eh, con un fondo, me imagino que el cielo recortado, un fondo blanco, y el resultado final yo lo veo como una imagen que sí me parece minimalista. Bueno, amigos, eh, me voy despidiendo. Eh, aquí está el grupo que decía al principio, donde es un grupo de Facebook que es comunidad paisaje íntimo donde es una invitación a que nos juntemos y nos conozcamos ahí, hagamos comunidad ahí y también un espacio para poder ir informándoles de las próximas actividades. O Se me sea muy difícil eh, estar avisando, estar publicando en todas las redes sociales, estar yendo además a Instagram, iniciar una transmisión en Instagram, entonces, ojalá aglutinar todo este grupito que hemos conseguido, que no somos muchos, pero ya somos gente que que nos vamos repitiendo. En, en un solo lugar entonces es mucho más fácil mantenerlos informados de todas maneras podéis seguir informando por todos los canales pero la idea un poco de este grupo es esa aparte que nos conozcamos de que podamos generar un poco de comunidad un poco reflexión etcétera es un grupo abierto y están invitados a unirse eh, con gusto ahí a compartir material y Pueden compartir imágenes y todo, hay unas reglas muy básicas que tienen que ver con el sentido común, pero sobre todo me interesa que eh, compartamos reflexión. Hay demasiados grupos de, de, de fotografía donde entra la persona y publica la misma foto en 10 grupos esperando a que le pongan likes. Yo no quiero que, esto, que este grupo sea eso, prefiero que vamos, seamos 20 personas, 30 personas, donde conversemos y quizás veamos menos fotos, o si ponemos una foto quizás sea por motivos de reflexión o algo así. Es un poco mi intención, y mi invitación, digamos, a sumarse a este, a este grupo. Y, eh, bueno, si a alguien le parece interesante lo que hacemos, esto es lo último que digo. Eh, puede. Eh, cuando hay paisaje Íntimo un proyecto que se, eh, no tiene financiamiento. Esto, eh, lo que es el hosting, la página web, todo se paga de mi bolsillo. Me tomo mis horas para hacer estas presentaciones, para estudiar. Y eh, no, no hay, digamos, una, un. un algo económico de vuelta de cambio. Así que, y tampoco espero que lo haga, haya, ah, yeah, pero sí eh, es interesante quizás recibirlo de manera más desinteresada, más que estar cobrando, me gusta más esta idea de que la gente valore lo que uno hace y quiera aportar. Entonces, en la página web van a encontrar un botoncito que se invita a un café, donde pueden hacer una donación vía PayPal del valor que quieran. Eh, o pueden incluso si son de Chile y no manejan PayPal a través de esta la cuenta root para ahí también, eh, por si quieren hacer un depósito, mil pesos, 500 pesos, mira, lo que sea. O sea que no se valora, no, no se mira tanto el monto, sino más bien el, digamos, la intención, la intención de aportarnos. Eh, también se los invito a que suscriban al canal, a que activen la campanita para que las notificaciones cada vez que subimos un correo, un video, perdón, el. el YouTube les vaya avisando y finalmente hago mención a Casa de la Foto, que es la escuela online que tenemos junto a mi amigo Cristian y junto a José Benito Ruiz, donde hay varios cursos disponibles y donde composición tenemos tres cursos de composición que abordan más de 20 horas de contenido que yo creo que son esenciales. Si a alguien realmente le interesó esto de la sintaxis visual, eh, creo que es un buen punto de partida para poder empezar a simplificar y a empezar a expresarnos de mejor manera eh, a través de la fotografía. Así que eh, si toman un curso también es una manera de aportarnos para que sigamos funcionando. Pese a que paisaje íntimo y casa de la foto son cosas totalmente distintas, igual al final yo estoy en los dos proyectos, así que los dejo invitados. Y bueno amigos, eso es lo que tenía que contarles el día de hoy. Espero que haya sido ameno, espero que les deje reflexión. La respuesta finalmente es: es el principio, el final del camino. Cada uno lo decide. Eh, tenemos la libertad de decidirlo. Eh, yo creo que es interesante, en mi caso, a complejizar y puede que después vuelva, puede que no. Pero ya tengo esta libertad de decir: voy a trabajar este, este, este paisaje. Eh, me está hablando más de minimalismo, de imágenes más simples y este paisaje me está hablando mucho más de, de acumulación, de agrupamiento, de, de más elementos en el encuadre y cada uno lo voy resolviendo de acuerdo a su propio lenguaje o lo, o lo que a, al menos a mí me va sugiriendo. Eh, gracias por la compañía, gracias por la participación en el chat. Y eh, nos encontramos, reencontramos entonces en una próxima transmisión a través de nuestro canal de YouTube de Paisaje Íntimo. Un abrazo grande, que tengan buena semana, reflexionen, piensen, si tienen ideas y reflexiones y se van a ir al grupo de Facebook, las comparten por ahí para que sigamos conversando y sigamos generando esta reflexión colectiva para que todos vayamos aprendiendo eh, más y creciendo en la fotografía. Un abrazo grande, que tengan... Buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde estén, y nos vemos pronto.